revisión de hoy de Cloverfield Paradox, año 2018. Director Julius Ona. Con la Tierra en guerra y en mitad de una crisis energética, un equipo de astronautas se encuentra en el espacio tratando de dar con una solución a los problemas del planeta. Pero durante una maniobra fallida, quedan flotando sin saber muy bien por qué y sin saber cómo volver a su lugar de origen. Las cosas dentro de la nave ocultan una realidad mucho más terrorífica. Esta es la tercera entrega de la saga iniciada en el 2008 y apadrinada por J.J. Abrams. Cada una de las películas ha sido dirigida por distintos directores, y todos ellos con algo en común: ser directores primerizos. Cloverfield Paradox plantea una premisa interesante y sólida para la ciencia ficción. La Tierra es escenario de una crisis energética y de una posible nueva guerra mundial, por lo que un equipo de astronautas lleva a cabo una misión de urgencia: activar una fuente de energía ilimitada, pero esta acción traerá negativas consecuencias al planeta Tierra. La cinta cuenta con un elenco de actores tan dispares como, por ejemplo, Daniel Brühl, la actriz Zhang Ziyi, el actor Steve Oyelowo, entre otros. La producción estaba destinada y pensada para estrenarse en los cines, pero finalmente terminó estrenándose en la plataforma de Netflix. Me imagino que por temas económicos, siendo una producción algo inferior en comparación con las anteriores de la saga. Los efectos especiales cumplen, y algunos de ellos son muy llamativos. La ambientación en el interior de la nave me recuerda a la de la saga Aliens. Veo bastante de esta saga, sobre todo en algunos diseños y vestuario. El film nos presenta momentos de suspense y surrealismo, al tratar sobre los multiversos y sus diferentes posibles realidades que convergen entre sí, presentándonos la trama de Avance Hamilton, interpretada por la actriz Bhatta Rao, una astronauta que decide alejarse de su marido a una misión de suma importancia, y en este viaje, que realizará conjuntamente con todo su equipo, tratarán de sobrevivir en una espiral de horror. En conclusión, es una película independiente que puede verse sin necesidad de haber visto las anteriores. Es entretenida y muy recomendable. Y nada más por hoy. Espero que os haya merecido la pena la revisión y gracias por vuestra atención. Y como digo siempre, salud, suerte y mucho cine aberrante.